Hola traders, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. ¿Cuántas personas estamos aquí conectadas? Uy, hace un poco de frío, ¿no? A ver, ¿cuántos estamos aquí ya? Eh? Somos eh, en este momento conectadas 138 personas, ¿ok? 138 personas. Así que para poder arrancar el backtesting del día de hoy, es importante que puedas empezar a compartir esto en todos tus grupos, ¿ok? Eh, así que atentos ahí, atentos ahí, ¿ok, chicos? Eh, cuéntenme, cuéntenme Cómo estamos, cómo estamos ah, Cómo estamos uh -huh. A ver, vamos a abrir Esto en Otro Otro canal, vamos a entrar aquí A ver, chicos Ahí está Ajá uh -huh. En este momento, chicos, nosotros somos cuántas personas conectamos. Somos 200 usuarios conectados. Así que esto tiene que empezar a reventar de suscriptores y de likes. Ok, aquí le voy dando yo también mi respectivo like. Ok, chicos. Así que empiecen. Aquí tenemos que llegar el día de hoy mínimo a los 5.000 suscriptores. Ok, mínimo a los 5.000 suscriptores. Así que atentos ahí. Hoy vamos a arrancar. Les cuento que tenemos... Dos noticias importantes para darle a toda nuestra comunidad de traders que están aquí arrancando, ok, que están arrancando, que están iniciando. Sé que algunos tienen dificultades para arrancar, sé que muchos aquí están sacándose la mura aprendiendo trading, sé que otros en la escuela ya están teniendo resultados, ya están acabando el programa, están iniciando el programa. Pues vengo a darte dos noticias muy importantes que sé que vas a... Sacarles mucho provecho, ¿ok chicos? Así que vamos arrancando, empiecen a compartir esto. Cuéntenme cómo ha estado su semana operativa. Pues la verdad, eh, en esta obvia de la semana que vamos a grabar para este día sábado, no sé si mostrarles realmente la operativa que sacamos en el NSAT de JPI, que dejé corriendo desde el jueves, viernes y terminamos cerrando eh, ese lunes, lunes por la tarde. No sé si llegaron a ver las historias le sacamos mucho provecho o si sí, probablemente eh, subimos la, la operativa no del nzd usd que ya bueno yo ya estaba buscando ventas desde antes aquí me sacó en break even eh, pero bueno ha sido muy bueno todos estos grandes retrocesos que hemos tenido en el mercado a la par, el acontecimiento que está sucediendo, ya saben, para los que no saben lo que está pasando en China, las noticias y la probable crisis que puede venir, esperamos que no sea así, pero ya sabes que estando en burs, estando aquí en el trading, no tienes mucho de qué preocuparte, y de hecho, si viene una crisis, creo que le podemos sacar más dinero, ¿no, chicos? Así que, ok, díganme, ¿cómo, ¿cómo vamos? ¿Ya estamos todos listos para arrancar este backtesting? ¿Qué par van a querer que podamos backtestear el día de hoy? Así que coloquen sus propuestas mientras se conectan el resto de personas. Eh, a ver, dice: Hola, ¿algún libro de superación personal que me recomiendes? Eh, despertando tu gigante interior, hermano. Uh -huh, me parece muy bueno, la verdad. Hola, buenas noches, soy nuevo. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh. Hola, buenas noches, soy nuevo. Buenas noches, mentor. JP, estaría bueno ver el NST de JPI. Buenas noches, profe. Oro, excelente. Con ganas de aprender oro. USD 30, no, pero. GBP USD, GBP JPI. Ok, vamos a hacer una, una, pequeña, una pequeña encuesta, creo yo, ¿no? Ok, primero quiero que todos puedan decirme, eh, coméntenme, coméntenme, eh, ¿cómo están? ¿Ok? Están iniciando en el mundo del trading. O ya tiene cierta base en el mundo del trading Quiero saber los alumnos Nuestros alumnos que nos están escribiendo en este momento Para saber si tenemos más Más eh, cantidad de personas Que arrancan recién nuestro programa de formación O quizá ya tenemos alumnos Que ya están pues, ¿no? Más avanzados, así que cuéntenme A ver, cuéntenme, chicos Este back tiene que estar lleno de energía Lleno de energía Así que tiene que estar esto reventando De comentarios, ¿ok? Así es, Kevin Paredes. Eh, inicia en Burs septiembre. Estoy iniciando en este mundo. Saludos en Perú. Voy a comenzar desde cero. Mi primera vez dice John. Uh -huh, soy alumno, agosto. Así es, ya culminando. Listo, chicos. Vamos a arrancar. Eh, voy haciendo un pequeño preámbulo tanto para las personas nuevas, para las personas que recién van, van arrancando, conociendo. Aquí el, el backtesting, pues en primer lugar, lo que vamos a hacer el día de hoy es mostrarte para el estado que habían visto también cómo es que nosotros vamos a poner en práctica, a probar las estrategias que te mostramos en la escuela, sin complicaciones, sin indicadores, sin hacer nada complicado. Hoy voy a mostrarte cómo nuevamente, como cada martes que nos alternamos entre Dante y yo, cómo. Nosotros ganamos dinero en el trading utilizando las estrategias que vamos a practicar. Recuerda, esto es un backtesting. Vamos a retroceder en el tiempo para poner a fuego todas las estrategias donde tú vas a escoger el par, donde tú vas a escoger el periodo de tiempo, la temporalidad y con cuánto quieres que iniciemos en este backtesting. Así chicos, empiecen a reventar con cuánto arrancamos y en qué par. Tenemos las primeras alternativas de la noche. Tenemos el USD Cat. Tenemos qué más tenemos por aquí. A ver, chicos, ¿qué, me, qué, más, qué más están colocando, ¿ah? ¿Qué más están colocando? Cuéntenme, cuéntenme. Uh -huh. USDCAT. cat wow. Están muy bomba con el Cat, ah. Creo que puede ser el, el principal. A ver, vamos viendo, chicos, vamos viendo. usd a ver, vamos a poner aquí... En... Vamos a colocar una encuesta, ¿sí, chicos? Eh... Vamos a poner aquí el USDCAT. Vamos a poner el Euro USD. ¿Cuál más colocaron por ahí? El Euro UD. Ahí está. A ver, chicos, empiecen a colocar. Empiecen a colocar. ¿Ok? Empiecen a colocar. Y empiezo a lo dice el <laughs> en Ok, Fabián Morán. A ver. A ver, va ganando. Uy, está reñido, ¿ah? ¿eh? Está medio reñido, chicos. Está medio, medio reñido. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Quién va a ganar? ¿Y con cuánto arrancamos, chicos? Pongan. ¿Arrancamos, les parece? Si esta vez arrancamos con mil dólares. Porque siempre arrancamos con 100, 200. Ya hicimos el último backtesting. Iniciamos con 200 dólares, ¿ok? Vamos a arrancar con 500 dólares en este momento. Así que recuerden, chicos, que muchos de los alumnos, si es que no tienen el capital. Suficiente <laughs> si no tienen el capital suficiente para poder sacarle provecho a tu trading, no te preocupes que la escuela te financia, ok. Te da el fondeo. Y cuando digo financiar, no es que nos quedes debiendo, es que nosotros te vamos a dar nuestro dinero para operar, ok. Así que chicos, ustedes dirán qué fecha, para cuándo nos ubicamos. Y sí, el ganador es el USDCAT, ¿por qué el USDCAT, chicos? Ah? ¿Por qué? Ah? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Y digan el par. A ver, sí, ganó en este caso, ahí está, arrancamos con 500, dicen, uy, está reñido ahí, que, pero qué fechas chicos, no, no están diciendo fecha, qué fecha, a ver, Ajá. 2019, 2018, por ahí están diciendo, 2018 la verdad no, no estaría muy mal. Ok, no estaría muy mal. Me imagino que es de enero, ¿no? Pero a ver, decídanse, porque veo que están ahí riñendo. O bueno, están ahí como que entre 1500. A ver, chicos, ustedes dirán. Ustedes dirán. Ah, su sí, que frío. A ver, ¿cómo está su clima por allá? ¿eh? ¿De dónde nos están escribiendo? De todas partes del mundo, ¿no? Sí, creo que queda... Creo que queda 2018, entonces, chicos. Sí, queda 2018, entonces. Creo que sí, ¿no? Ok, listo, vamos a arrancar entonces con el 2018. A ver, mil, diez mil dólares. Ok, creo que es suficiente, chicos. Arrancamos con el USD CAT. Eh, así que atentos, que al finalizar este backtesting tenemos anuncios importantes. Así que mantente conectado. ¿Cómo vamos con los likes? 149 likes, chicos, de 358, no puede ser posible. Y esos, estamos en 4870 suscriptores. Tenemos que llegar a mínimo 4950 o los 5000. Y por ahí fácil sorteamos algo. No sé. A ver, vamos viendo. A ver, vamos al USD Cat. Vamos a usar las velas verdes y rojas mejor porque sé que hay personas nuevas y se van a confundir. Aquí el Euro GBP lo tenemos en la mira. Lo tenemos en la mira. Ok. Eh, vamos al USD Cat. Y vamos a hacer... Aquí, chicos. Vamos a arrancar. Ok. Vamos a ir al año. A la... Al periodo del 2018, ok. 2019, por acá debe estar. 17, ya me puse un poco. Enero 2018, aquí está. Uh -huh. Ok, vamos arrancando. Listo, vamos a nuestra temporalidad, chicos. Ok. Para todas las personas nuevas, para todas las personas que se encuentran aquí, ya saben que lo máximo que vamos a hacer en ese momento es poder irnos a un gráfico mensual. En primer lugar, no tienes que complicarte toda la vida, simplemente tienes que observar el gráfico que está haciendo en el último fragmento y si está superando los picos mínimos o máximos de la última temporalidad. Y podemos visualizar que efectivamente el precio nos acaba de hacer un pico más alto que este. Entonces esto nos está simbolizando que el precio puede tener hasta el momento de lo que vamos checando, más probabilidad de poder subir. ¿Ok? De poder subir. ¿Hasta dónde? Ya vamos a ir observando. Entonces, en mensual ya tenemos nuestro nivel. Claro, ¿ok? Tenemos un nivel claro que viene a ser este, chicos. Ahora, ¿qué diferencia es entre marcar esto para arriba o esto para abajo? Es que vamos, vamos a ir viendo las reacciones del precio. Y podemos ver que aquí empezó a subir, empezó a subir y tenemos en mensual realmente esta zona y este nivel. Lo vamos a colocarlo aquí. Me parece eh, preciso. ¿Ok, chicos? Entonces, para los nuevos que no entiendan por qué colocamos un nivel aquí, es una zona donde el precio está respetando. Vino aquí, cayó, regresó aquí, cayó, regresó aquí, rompió y subió, vino aquí, volvió a subir. Si quieres, lo ponemos en gráfico de líneas para poder tener un poquito más de precisión de lo que nos está mostrando el precio, ¿ok? Listo, nos vamos a semanal, volvemos al gráfico de velas. El trading, cuando tienes información correcta, no es complicado, ¿ok? Entonces, chicos, en este momento nosotros estamos visualizando. Que el precio ya nos está dando una estructura. ¿Qué quiere decir? Tenemos una dirección alcista, tenemos este máximo más alto, estos mínimos. Ok, así que tenemos que prestarle mucha atención al precio si es que viene a cotizar por debajo de este mínimo. Profesor, ¿por qué colocas esta línea? Por la simple razón de que si el precio viene por aquí abajo. Plan. hay muchas posibilidades de que continúe bajando esté rompiendo ok nuevos precios baratos por así decirlo nos vamos a diario nos vamos a diario y en diario vamos a observar qué vamos teniendo en este momento ok vamos observando qué tenemos en este momento y en este proceso podemos visualizar ok podemos visualizar que tenemos un retroceso de este impulso aquí tenemos una tendencia bajista tenemos una tendencia bajista, pero sabemos que vamos a buscar unas probables ventas si es que el precio corresponde hasta aquí o hasta aquí. Ok, porque aquí vamos a empezar a esperar nuevamente compras por la tendencia macro que estamos observando. Ok, eh, vamos a colocar nuestros niveles. Ok, vamos a colocar nuestros niveles. Ok, aquí tenemos un triple techo. Tenemos este nivel mensual, vamos a colocarlo con algo más de, de, de tino. Perfecto. Y listo, creo que hasta el momento es lo único que necesito para poder operar. Ahí está, lo único que necesitamos chicos, nada más, no nos compliquemos. Entonces... Estamos viendo que el precio acaba de ir a una tendencia bajista. Nos está haciendo un máximo más alto que el anterior. Estamos en toda esta área. Mucha atención, chicos. Toda esta área viene a ser rango de compras. A ver qué estructura encontramos aquí. Si tú estás buscando una simple vela alcista para poner una compra en toda esta zona, hermano, estás muerto. Tienes que ver la estructura primero para que puedas tener más probabilidad. Nos vamos a 4H y en 4H vamos a observar que estamos teniendo si eres nuevo no te preocupes esta es una clase un poquito más avanzada así que no, no te achicopales en ese sentido ok así que vamos a estar observando hasta dónde el precio puede llegar te doy un tip súper fácil rápido cuando el precio hace esta clase de acumulaciones si no respeta hasta dentro de la acumulación créeme que fácilmente el precio puede venir a burlar estos mínimos porque recuerda que aquí puede haber órdenes Aquí debajo para que el precio las consuma y pueda tomar una dirección. Ok, continuamos. Entonces, vamos a hacer esto paso a paso, okay, donde tú también puedas participar. Quiero que esto sea un backtesting entretenido, o sea, no te aburras simplemente viendo y tú puedas aprender. Vamos a reproducir velas. Estamos por el momento viendo ventas hasta esperar un probable, eh, un probable escenario de compras. Ok, vamos a reproducir, vamos a observar. Ok, aquí vemos una pequeña resistencia, ¿no? Vemos una pequeña resistencia. Tenemos una doji, una vela de indecisión que vamos a poder rastrear. Que no, no es muy fiable en este contexto porque el precio viene con mucha fuerza bajista, la verdad. Ok, vamos a ver si el precio nos empieza a superar este alto de aquí. Ok, vamos viendo, vamos leyendo. A ver, a ver, a ver, a ver. No, ¿ah? parece que sí está un poquito agresivo las ventas. Uh -huh. Uh -huh. A ver, ¿cómo lo vemos aquí? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo lo ven, chicos? Está, están fuertes las ventas, ¿verdad? Están fuertes las ventas. Así como lo estoy viendo, sí están fuertecitas. A ver. Ay, ay, ay. <laughs> Era para vender aquí. El precio nos respetó. Pero bueno, la verdad no lo hubiéramos visto. Si hubiéramos esperado una velita por ahí, quizá la hacíamos, ¿no? Continuando con estas ventas. Pero ya se nos fue, se nos fue. Arrancamos, por cierto, con 500 dólares. Listo. Vino a burlar los mínimos de esta acumulación y está haciéndonos... Hmm. Ok. Ok, vamos a ver la siguiente vela. Ok, vamos a esperar la siguiente vela. Ya llegó a nuestro punto de probable compra. Si el precio, mira, acaba de estar cotizando por debajo. Si nos hace una estructura por debajo, vamos a seguir observando ventas. Hasta dónde podemos vender, pues vamos a ver qué niveles tenemos. Ese es el punto potencial. Vamos a ver si el precio vuelve a retestear aquí. Ok, vamos a ver si el precio vuelve a retestear desde donde empieza a bajar. Uh -huh. A ver, vamos a reproducir. Uh, ok, mm, ya casi no. Ay, 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 ya, ya, ya. Esto me gusta, chicos. Esto me gusta. Ok, atención con esto, chicos. Empieza a suscribirte a darle like a esta transmisión si es que quieres más de este contenido. Miren, chicos. El precio viene de una tendencia súper bajista. Eso está súper claro. ¿okay? Está muy claro. Ahora, nosotros dentro del punto que podemos observar para poder vender, vemos que hay un impulso sumamente fuerte, pero que hay un retroceso, un respiro para que se sumen más vendedores, para que siga cayendo. Otro segundo respiro, vienen a vender y en esta parte cae tremendamente fuerte. ¿Qué quiere decir? En estos picos donde el precio empieza a bajar, nos deja un rastro. ¿Qué clase de rastro? Que en toda esta área se sumaron momentáneamente unos vendedores. Entonces, si cogemos esta área, este precio, donde, repito, para las personas que no saben, estamos operando el dólar, frente, el dólar americano frente al dólar canadiense. Pues para que se te haga más sencillo, imagínate que esto es una manzana, ¿ok? La manzana está cara, o sea, está 3, soles, 3, perdón, 3 dólares, 4 dólares el kilo. Entonces, eso es demasiado caro. Las personas dicen: wow, eso es muy, muy caro. Y podemos ver que el precio ya está rechazando. Vamos a esperar simplemente una vela roja que nos diga oye porque las velas rojas son las que dicen venta y si nos aparece una vela roja eh, que ya todo el contexto está armado que ¿ok? tenemos un mínimo más bajo que toda la acumulación anterior vemos que hay un retroceso a donde puntos donde empezaron a venderse entonces chicos ya está simplemente queda esperar esa vela es muy pequeña necesitamos también velas con tamaño obviamente necesitamos criterio no vas a simplemente vender con cualquier clase de vela Aquí, ok, sigue cerrando, sigue cerrando por encima de nuestro nivel. La cotización máxima corresponde a esto. Déjame, muevo esta línea que corresponde aquí. De hecho, es un poquito más arriba. Ahí está. Hermosa precisión, ok. Listo. Necesitamos vela roja. Uf, casi parecía, chicos. Siguiente, listo. Esa me gusta, está perfecto. Contexto, tendencia, estructura, todo cumple. 9 de la mañana, Nueva York. Aquí es donde entra el horario de Nueva York, chicos. Así que ustedes, ¿qué dicen? Yo ya tengo la oportunidad, ya te acabo de colocar los niveles, encontramos velas, estructura. Hermano, ¿tú qué dices? ¿Quieren comprar? ¿Quieren vender? Empiecen a participar todas las personas aquí, que acabo de venirme a comer una super parrilla. Así que estoy súper energético. <laughs> así que chicos, a ver, a ver, a ver. Compran o venden. Sube o baja. Ustedes deciden. Te estoy dándolo a... así. Sencillo. ¿Cuánto le colocamos aquí? Estamos arrancando para la... con 500 dólares. ¿Ok? Estamos con 500 dólares. Creo que si nosotros le ponemos... ¿Cuánto quieres arriesgar aquí? De nuestros 500 dólares. Cuéntame, ¿cuánto quieres arriesgar aquí? ¿Mm? Vamos a colocar esto acá. Y nuestro próximo TP. Vamos a colocar esto acá. Vamos a ir a velas de un día, chicos. Vamos a ir a velas de un día para marcar nuestro. Nuestro take profit, ok. Para marcar nuestro take profit. A ver, podemos ver que aquí hay una doji. Uh -huh. Aquí mechas. Mm. Ok. Ok, ok, ok. Vamos a tener primer. Bueno, se va a ser el segundo TP. Vamos a colocarlo hasta aquí. Ahí estamos, chicos. Aquí va a ser nuestro primer TP. Ahí está. Y tenemos que observar esta pequeña área. Ok. Ok. Esta pequeña área, esta pequeña vela ignorada que siempre nos da mucha información, que siempre nos da mucha información. Entonces, a ver, voy a ver los comentarios para ver cómo vamos en este momento. Voy a borrar este nivel, chicos, porque bueno, no, no me agrada tener tantas líneas, ya sé que aquí tenemos algo claro, ¿ok? Por el momento lo voy a dejar ahí. Vamos a colocar, vamos a volver a 4H. Esto va a ser, vamos a colocarlo color verde. ¿Sabes por qué color verde? ¿Sabes por qué lo vamos a colocar color verde? Por la sencilla razón de que es un nivel donde pueden aparecer compradores, ¿ok? Donde pueden aparecer compradores. Y esta línea también puede ser compra. Volvemos a 4H. Volvemos a 4H. Esta vela que puede ser, pero esta zona que es de ventas, vamos a colocarla de color rojo. Ok, así lo estoy haciendo. Nivel sencillo para que tú entiendas. Este nivel vamos a borrarlo. Listo, así es. Área compras, área venta. Nuestro TP, vamos a colocarlo hasta este nivel. Eh, pero necesitamos que el precio pueda romper esto. Si no rompe esto, puede que vuelva a subir. Así que cuidados, ¿eh? recuerden que el macro es alcista. A ver, ¿cómo vamos acá chicos? Eh, ponemos toda la casa, 10 lotes, venta, venta, venta. Personas nuevas, personas que recién están entrando estos primeros backtesting en el mundo del trading. Creo que esto está sencillo, ¿verdad? Ok, vamos, estamos arriesgando en este momento 75, perdón, estamos arriesgando 66 pips, si no me equivoco, con la regla me... mal, recuerden que yo soy... ¡Ay, qué pasó acá! ¡Chanfle! ¿Alguien entró aquí? Bueno, no, 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 no. Uf, uf, uf. <laughs> es que estoy con el Trading View de la escuela, chicos. Eh, a ver, denme un segundo, voy a mandar un WhatsApp para que no pase esto. No pase esto. Denme un segundo, denme un segundo. Uh, vamos a escribirle. Creo que el gerente a veces entra al Trading View de la escuela. Ya está, listo, chicos. A ver, estamos arriesgando. Recuerden que soy un hombre más de MetaTrader. Aquí estamos arriesgando. Sí, efectivamente son 66 pips, ¿ok? Sí, 66.4. Ok, chicos. Vamos a arriesgar un lote. Bueno, si ponemos un lote, son 600 dólares. Vamos a arriesgar medio, ¿ok? Vamos a arriesgar... 5 eh, minilotes, 5 eh, minilotes, pero vamos a colocar dos operaciones mejor. ¿Sabes por qué? Miren chicos, les voy a dar un consejo. Cuando alguien hace un swing, recuerda que es muy complicado que a veces justo donde estás poniendo tu venta, justo el precio empieza a caer eh, tremendamente. Es muy raro y muy complicado que ocurra eso. Así que aprende a cerrar parciales, aprende a manejar esta clase de ratios. Vamos a colocar nuestro primer TP aquí. ¿Sabes por qué? Porque el precio puede que simplemente venga aquí y empiece a subir. Entonces, vamos a dividir esto con 2.5 minilotes, 2.5 minilotes. O sea que cada pi va a valer 2 dólares con 50 de ganancia. ¿Ok? Así que listo, chicos. Vamos aquí. Vamos aquí con todo. Vamos. A ver. En el total estamos realizando 5 minilotes. ¿Ok? 1. Mm -hmm. Ok. Vamos bien. Vamos bien. Ay, ay, ay. Ok, me agrada. <laughs> no, se supone que ya esto tendría que continuar, ¿no? Esto ya vamos a borrarlo, ya no nos interesa. Ok, chicos, vamos, vamos. Ok. Oh, hermoso. Ya, chicos. <laughs> ok, ok. Eso está bonito, está bonito, chicos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Mm, vamos bien. Vamos bien. Ya casi ah, está acumulando. Acaba, está en este momento realizando una acumulación. Ok, aquí tenemos nuestro primer TP. Esta acumulación es totalmente natural para las personas nuevas. ¿Qué cosa es acumulación? Es donde el precio ni sube ni baja, simplemente ahí se mantiene lateral. Ahora, eh, puede que haga un retroceso. Puede que haga un retroceso. Nuestro retroceso. Mm. Puede estar hasta acá. Ok, hasta ahí podemos esperar este retroceso. Inclusive realmente lo podemos... Ah, disculpen. Creo que el retroceso lo podemos aguantar hasta acá, la verdad. O sea, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí me parece bien. Listo. Uh -huh. Oh, my God. <laughs> ¿Qué pasó, chicos? Esto fue a las 9 de la mañana. Habrá habido alguna manipulación, o alguna noticia. Ah, cómo no dejamos una orden pendiente, ¿no? Ya. <laughs> Ok, bueno, son cosas que pasan. Esto parece que sí sea al infierno, ¿ah? ¿eh? Parece que sí sea al infierno con esa tremenda vela. Pero vamos a ver, miren, chicos. Consejo nuevamente, consejo de trader. Ya tenemos en primer lugar, bueno, vamos sacando nuestro TP, ¿ok? Aquí nos acabamos de ir con 151 pips a 2 dólares con 50. Vamos a nuestra querida calculadora. Ya luego ustedes me van apoyando con eso. Si es que me equivoco, si me pasa algo, tenemos 151. Por 2.50 2 dólares con 50 Tenemos 377 dólares de ganancia Más los 500 dólares que iniciamos Ya tenemos 877 dólares Ok, listo Chaufa Ahora nos queda esto chicos Consejo de trader, ok Consejo de experiencia Las manipulaciones suele ser eh, algo complicado Porque a veces nos pueden indicar algo Pero luego el precio le importa un comino Y va en otra dirección eh, A ver tenemos una vela demasiado fuerte, mira. La verdad, esta vela está muy hermosa. ¿A quién no le gustaría poner una venta ahí? Díganme, ¿a usted le gustaría poner una venta ahí? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero mira qué pasó con la siguiente vela. El precio vino a esta área de compra y ¡fang! Subió. Ahora, yo no puedo poner compra porque, bueno, también ha venido con una mecha aquí tremenda. Entonces, miren, si el precio, mucha atención, si el precio viene con velas alcistas cerrando por encima de esta mecha, hermano, esto se vuelve compra. Se vuelve compra. Y que cotiza por encima de este nivel. Esto es compra, chicos. Recuerda, antes de ponerte como loquito a solo seguir y perseguir las velas, recuerda que tenemos una estructura. A ver, vamos a ver qué ocurre, ¿ok? Mm. Bueno, esa vela me agrada. Ok. Uh, no está... No está logrando romper este mínimo. Esto es una acumulación. Punto. Entonces, acumulaciones simplemente, chicos, no nos interesa. Acumulaciones simplemente no nos interesa. Ok, vamos a reproducir. Ugh, parece que puede subir. ¿eh? Mm. Mm. Ah, pero por cierto, ¿verdad? Ya me había olvidado. Tenemos, tenemos aquí. Ok, chicos. Vamos a cerrar por encima de la mecha. Vamos a dejar nuestro stop loss. Si el precio viene ahí, la verdad ya fue, chicos. Ahí va. Ahí está, loss, chicos. <laughs> ahí está. Estamos con un ratio 1.22, básicamente. Ok, 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 ok. A ver, a ver, chicos. ¿Cómo van? A ver, esta operación fue también de ustedes, ¿recuerdan? Ustedes también dijeron para vender. ¿Quiénes de aquí están los valientes que quieren dejar corriendo su venta? ¿O ya la cerramos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Yo la pienso dejar porque ya vamos ganando una. Y si perdemos esta, inclusive si le hemos bajado el riesgo, quiere, quiere decir que aquí, si es que el precio nos toque el stop loss, estaríamos perdiendo aproximadamente casi 50 dólares. Pero hermano, ya vamos ganando casi 400. O sea, para perder 50 no pasa nada. No siempre se gana. Pero por el simple tema de ganancia, yo lo voy a dejar. Pero técnicamente, ¿ustedes qué harían, chicos? Evaluación a todos los alumnos Bursa Advisor. ¿Qué harían? A ver, eh, uh -huh. dos minilotes, eh, 5% de venta, nivel pío pío. Uh -huh. está, está practicando el gerente, dice. <laughs> es, eh, ¿Por qué estás en un tiempo tan atrás en el tiempo? Ah, P Palandine Sarmiento Sergio, es la fecha que escogió el público, hermano. El público escogió 2018, nos vamos para el 2018. Una pregunta, Trading View, solo para analizar, no se puede meter dinero real, ¿verdad? Sí se puede realmente. Eh, a ver, ¿qué más por aquí? Venta, break even. Uh -huh. eh, lo dejo correr. Eh, déjala, lo dejo. Continuamos en venta. Dale, muchachos. Esa es la actitud. Esa es la actitud. ¿Cuántos aquí son alumnos burs? Traders burs. Vamos a meterle con toda la energía. Todos aquí que quieren aprender de trading. Todos los que aquí estamos aquí dispuestos en vivo. A poder mostrar la operativa Empieza a suscribirte Es lo único que te pedimos para esa transmisión Y empieza a reventar los likes Somos 400, wow 453 conectados Estamos rompiendo récord ¿eh? Vamos a tomarle aquí un screenshot Ahí está Listo, lo dejamos correr chicos Go, 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 go A ver A ver, sin miedo al éxito dicen por ahí Ok, ok. Sigue la gran acumulación, ¿ah? ¿no? Está acumulando y acumulando el precio. Por suerte le hemos chapado encima. ¿Sabes cuál es el error de un trader? El error de un trader es que empieza a ver patrones de velas en plena, en plena lateralización. En plena acumulación. ¿Sabes por qué? Hay. Personas que intentan colocar, por ejemplo, una venta aquí. Yo, ¿cuántas veces te ha pasado esto? Colocan una venta aquí, ¿no? Ponen su stop loss y toda la onda, su TP, igual. La operación es buena. Mira, la dirección es buena. El precio está cayendo, estás vendiendo. Eh, está tu análisis todo bien. Pero, ¿sabes qué? Estás tomando operaciones en un punto de ruido. ¿Por qué hacer eso? Así que aprende a ser responsable, crea tu estrategia. Ya creo que todos los alumnos aquí saben que cada mentoría que toman conmigo o, o de las clases que suelo dar, siempre hablo estrategia, 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 estrategia. Y no me refiero a esas que te vas a encontrar por internet buscando simplemente 100% efectividad o que robot de trading. No, 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 no. Hablo tu paso a paso. Creo que todos aquí que ya han conversado conmigo pueden dar de fe en qué sentido. Entonces ya tienes que tener en experiencia que tienes que partir con algo. Y obviamente en Bus Advisor te enseñamos a que, aparte de la que te enseñamos, tú puedas formar la tuya. Este es el error común. Mira, cuándo es aquí que hubieran colocado su respectiva venta o por aquí, supongamos, ya el ruido los hubiera matado. El ruido me refiero a la indecisión del mercado. Así que esto no nos interesa. O operamos por extremos. ¿Por abajo o por arriba? No en medio, hermano. No en medio. Uh -huh. Continuamos. Ok, ok, ok. Ah, bueno, ahí yo me animaría a vender, pero está en rango, chicos. Ok. Tiene que salir. Ah, oh, hermoso. Bien, 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 bien. Ok, ok. Ok. Listo. Empezamos a buscar más ventas. El precio acaba de ser un mínimo más bajo que el anterior. Ten cuidado, no seas no seas eh, muy novato al pensar que aquí ya debes vender no es simplemente que cotice por debajo y ya tienes que esperar la estructura una pequeña acumulación un pequeño engaño y volver a bajar no es simplemente porque con velas rompió vas a vender no hermano seas bobo paciencia por eso el trading es con paciencia a ver a ver a ver mm, sigue bajando necesita una estructura al menos un retroceso pero aquí miren chicos recuerdan lo que hicimos aquí Recuerdan lo que ocurrió aquí, chicos? El precio bajó tremendamente, un pequeño respiro, una pequeña pausa y continuó bajando. Recuerdan? Y esto fue un sesgo donde para los ojos de un trader bull fue, oye, aquí ingresaron más ventas, hay que mapear esto. Entonces, mira lo que está ocurriendo aquí. No vamos a H1 porque estamos en 2018, así que se nos va a perder todo. Pero mira, respiro, el precio viene aquí. Ya tenemos la primera señal de una probable zona para vender, Esta, este nivel de compras ya fue roto, así que ya no nos sirve ya no nos sirve actualizamos nuestro nivel ok, porque los niveles se actualizan no tenga su mismo nivel siempre hermano y aquí tenemos, aunque okay, bueno, no es una zona realmente, por una simple línea se nos va a hacer mucho más sencillo para poder checar esto, ok, ahí está ¡pam! punto para vender, lo colocamos bonito inclusive si quieres, le agregamos un texto, mostrar texto eh, vendedores, porque aquí empezó a bajar nuevamente el precio. Ya está, ok. Así, explicado nivel manzanitas para ti. Esta acumulación ya no nos interesa, ok. Ahí está. Y mira qué bonito. Acá vamos a encontrar algo que coincide. Mira que si extendemos este nivel, tenemos nuestro sistema de trazado 3. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Desde aquí, inclusive, ¡pam! Ya encontramos, ya encontramos un punto interesante. Chicos, sistema de trazado 3 a evaluar, pero mire el contexto: muchos de ustedes trazan niveles a lo loco. Si no entiende el sistema de trazado, aunque parece sencillo, tienes que hay mucha información. De hecho,. Aquí en, la, en lo que tengo aquí, que de hecho lo tengo corriendo, los tengo corriendo, chicos. Ahí está. Hubo una noticia el día de hoy en la sesión de Tokio y sigue bajando. Esto ha sido puro sistema atrasado 3, básicamente. Aquí está el análisis en TradingView. Y el mismo ejemplo que estoy utilizando acá, ¿ven estas líneas? ¡Pam! Es lo mismo que les voy a mostrar. Esta es realmente mi, mi configuración de TradingView, es la que yo utilizo. Estos colores son los que me agradan. Pero para el bajo uso esto, ¿ok? Para que no se confundan las personas nuevas con el tema de colores. Ok, creo que aquí tenemos un mismo comportamiento. Parte de estrategia. A esperar si encontramos algo acá. Ok, a ver. Uh -huh. oh. Ok chicos, ya tenemos el nivel. Tenemos el nivel. Perdón, la vela en el nivel. Necesitamos vela roja. Punto. Vela roja con un tamaño aceptable. Punto. No pedimos más. Pff, ya está, chicos. Chicos. Arr. Ok, creo que este back está un poco fácil porque está todo en tendencia, ¿no? Pero ya, ya tenemos. Mira qué bonito es cuando tratas esto. De hecho, esto es lo que se explicó con los alumnos en la clase de ayer. No sé cuántos alumnos de septiembre del. del. Uh, del aula A están aquí presentes. Porque recuerdan que separamos por secciones también según conocimiento, horario, disponibilidad. ¿Cuántos alumnos de septiembre están aquí? Que recién están arrancando y ya les enseñamos esto. ¿Cuántos aquí? A ver. Eh. Y díganme, aquí alumnos nuevos que recién llevan su primera semana, segunda, tercera semana el programa, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿O vamos a comprar o vamos a vender? Cuéntenme. Ya tenemos aparte esta operación que nos lleva corriendo ya con un buen beneficio, así que ustedes dirán, muchachos, ustedes dirán, ¿hmm? ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ustedes dirán. A ver. Eh, ¿Qué pasa ahí para aquí? Septiembre, profe. Vamos con todo. Yo, yo, venta de julio. Bueno, y cómo puedo meter dinero real en TradingView, hermano. Si eres alumno, escribe a tu área de asistencia o docencia. Pero realmente, igual te recomiendo que te uh, asocies con un broker más que con el mismo TradingView. Ok. Eh, queda guardado al directo, así es John. Septiembre recién iniciando. Exalumno dice: Hola, Carlos Roa. Trading View, igual que mete trader 4. Yo agosto, deja correr, maestro. Así es, bro. Ustedes están decidiendo acá. Ustedes están haciendo el backtesting conmigo. Hay que aguantar la presión. Nos quedamos en venta, dice el Genial. Fuerza mental. Cierro en cero, dice. Mi primer backtesting. Buena, profe, dele sin miedo al éxito. Cierro en cero, stop, stop block. Eh, uh -huh. eh, ¿Qué más hay por acá? Septiembre, presente, venta, venta. ¿Cuál broker recomiendan? Hay un montón. IC Market, LSG, eh, bueno, que es Londo Capital, Active Trade, Tickmill, Pepperstone. Light Forex es el que utilizo yo, pero hay muchos que son buenos. Si quieres, antes de invertir en un broker, aguántate un poquito. Escribe al WhatsApp que debe estar por ahí fijado. Este, y nada, pues. Así que no te preocupes. Uh -huh. eh, chicos, a ver. ¿Vendemos o no? ¿Vendemos o compramos? Haremos una pequeña encuesta en esta de las últimas operaciones del BAC. Venta, ok. Eh, ¿Compras o vendes? ¿Mm? Vamos a poner: compro. Sube, para que suba. Sube. Vamos a poner. O vendo. Baja. Ahí está. A ver chicos. Go. ¿Qué hacen ustedes? A ver, las encuestas empiezan a correr. Le ponen la casa, le ponen el auto, apuestan la suegra. Que le compran. Dicen, dicen, Jean-Pierre, yo voy a comprar, pero voy a apostar a la suegra. <laughs> dicen, yo, yo vendo. Yo vendo, dicen por ahí. Tenemos 877 dólares a favor por el momento, sin contar esta operación que ya lleva su ratito corriendo. En primer lugar, esta ya la vamos a poner no solo en breakeven, vamos a proteger. ¿Dónde vamos a proteger? Ok, vamos a hacer esto. El precio viene aquí. En esta línea cerramos compra, ok. Cerramos compra. Eso está en breakeven. Chicos, para los nuevos. Algunos piensan, oye y si el precio en vez de caer sube, pierdo todo mi dinero No, 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 aquí vas a perder lo que estás dispuesto a arriesgar Esta zona, esta zona roja es nuestro riesgo, aquí queremos colocar cuanto queremos Así que a ver, yo le voy a colocar, si tenemos esto vamos a meterle ahora sí un lote Porque ya tenemos ese también a favor Aquí vamos a poner un lote Vamos a arriesgar 500 dólares. Si tú quieres arriesga 100 o solo 10 o un dólar, tú decides según tu capital, ¿ok? Así que en este momento vamos a meterle 500 dólares en esta operación para poder irnos con un 4 a 3, para irnos fácilmente con unos 2 mil dólares de ganancia. Vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Vamos a ver cómo nos va. Eh, ok, ok. A ver. Ahora chicos, tienes que entender también cómo proteger una operación. Esta, ni bien el precio pueda estar superando este mínimo, vamos a ir protegiendo. ¿Sabes por qué? Porque recuerda que de todo el recorrido bajista ya estamos vendiendo en un punto, punto un poquito barato, ¿me entiendes? Ya nos estamos acercando cada vez a las zonas de compra. Así que el precio puede hacernos ruido. A ver. Mm, ok. Oh, perfecto, patrón hermoso, chicos. Patrón hermoso, patrón hermoso. Esto sigue bajando. Ya vamos a nuestro favor, casi 250 dólares. Uy. Necesitamos que el precio cotice por debajo de esta línea. Rompa un nuevo mínimo más bajo histórico en este momento. Ah. <laughs> pensé que iba a subir, pensé que iba a ser una vela alcista. A ver, a ver, paciencia. Ala, no está pudiendo romperlas, chicos. Ya, ya se me. Ya estoy reflexionando. Está empezando a acumular. Ah, Está empezando a acumular nuevamente. Vamos a borrar estas líneas. Ok, nos dejamos esta. Esta ya. Ya saben por qué he puesto esto, ¿verdad? Este va a ser nuestro stop loss de esta operación. Estas líneas es azul. Bueno, eso lo dejamos ahí por el momento. Chicos, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos retiramos. Estamos en este momento. A ver, estamos con 40 dólares a nuestro favor, 46 dólares para ser exactos. ¿Qué harías tú, persona que me estás escuchando? ¿Te retiras con tus 46 dólares o aún seguimos respetando nuestro riesgo, nuestro análisis y por lo que hemos estudiado y nos hemos rajado meses para estudiar trading? Porque mientras muchos... Están rajándose también, trabajando todo el día, sin tener tiempo para las cosas que quieren, pero probablemente te estás esforzando para algo que no te va a servir a lo largo de los años. ¿Por qué mejor no esforzarte para algo que sí te va a servir? Eso te lo dedico a ti, alumno querido que acabas de arrancar, que estás en el proceso, hermano. Rájate, rájate, rájate un par de meses para que luego puedas disfrutar todo lo que quieres y no te sigas rajando en un trabajo X que a las finales no va a dar nada por ti. Ok, a ver, um, dicen por aquí: eh, apuesto a la suegra, compra, <laughs> venta, venta, yo compro, dicen por aquí, venta. Venta, póngale 50 lotes. Wow, no nos alcanza la, la prueba con la que estamos arrancando. Una vela más, dice por ahí Walter. La vida no sería divertida si no hay riesgo. Sigo con mi análisis. Hay que respetar el TP y el stop. Lojo, Lo tapé. Esa es, Santiago. El plan se respeta. Punto. En Plan, trader, bus. ¿Ok? A ver, a ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Uf, terminó en mecha. No, ok, chicos. es okay, lateralización. ¡Ah! <laughs> Otra vez, al nivel. Al nivel de precisión. Ahí está. Al nivel de precisión. Ahí está. A ver, déjeme. Colocamos esto. Ah. Ahí está. A la al pip. Al pip. Ok, ahora me da más confianza. Ahora sí, ya tocó el nivel de nuevo. Uf, uf. Listo, chicos. Tenemos mínimo más bajo. Ok. Tenemos el mínimo más bajo. En One. Ok. Protegemos. Ahora vamos a observar. Mm. Ok. Ok. Uh -huh. Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien chicos, vamos bien. Ahora sin miedo, vamos a reproducir. Ah, chicos. Ok. Nos acaba de sacar el precio en cero. No pasa nada. Bueno, tenemos aún esta subiendo. Nos acaba de sacar el precio en cero. Ni perdimos ni ganamos en esta operación porque protegimos nuestra operación. Ok, chicos, pasa, pasa. A mí me pasó justo en, en una de las ventas que estaba buscando en, en, en STD USD. Me pasó aquí, chicos. Chapé venta acá. Perfecto. Y me sacó en cero. Break-even. No pasa nada. Al menos nos está llevando nuestro capital, ¿ok? No nos está llevando nuestro capital. Ok. Uh, Listo. Vamos a ver qué comportamiento aquí. Quizá aquí podemos volver a vender, chicos. Quizá aquí podemos volver a vender. A ver, vamos a ver. Si sale una roja, chicos. acá sí le metemos todo al gato. A ver, una vela más. Mm. Iba a ser una roja perfecta. Ok. Ya nos tocó aquí también el, la protección acá, chicos. Nos acaba de sacar estos con 122 pips. 122 pips, ok. Eh, 122 pips. Uh, ok, ok, esperen, esperen. 122 por 2.50, que era la orden. Más 877 dólares. Tenemos 3.375. Ok, uy, creo que calculé más, chicos. Esperen, esperen, esperen. No, no. Eso está bien, si sí, no, 122 por 2.50 a ah, 305 más 877 dólares, 1182 dólares, chicos. Vamos en total sacándole esto en un periodo de 21 días. Nuestra inversión de 50, 500 dólares ya se duplicó. A ver, ¿cómo se sienten, chicos? Nos acaban de sacar un break Al menos no vamos a un stop-loss. Una operación más, ¿ok? Una operación más. Vamos a ver. ¿Saben, chicos, qué vamos a estar operando en este momento? ¿Saben qué vamos a estar esperando? Que el precio pueda hacernos en nuestro sistema de trazado. Si no sabes qué es un sistema de trazado, hermano, en Bursa está, es parte de la estrategia. Vamos a esperar una confluencia aquí, algo, algo, y vamos a comprar. ¿Hasta dónde? Hasta donde empiezan los vendedores. Jean-Pierre, ¿dónde empiezan los vendedores, hermano? Ahí está. Zona de venta. Aquí está. Rojito lo colocamos. Venta. Ahí está. Ve. Bonito. Nivel pollito. Nivel pollito. Ah, ahí está. Venta. Ya identificamos puntos de venta. Pero profe, yo quiero seguir vendiendo. Sí, está genial. Pero ahorita el precio no nos va a demostrar aún. Está en nivel de evaluación. Necesitamos ver este nivel. ¿Ok, chicos? Reproducimos. Ok, cotiza por encima. Vela roja. Um, mm, parece venta, ¿no? Mm, mm, parece venta. Parece venta. Si nos vamos a hacer un poquito, a que aprovechamos esta doji. No lo sé, Rick. No lo sé. Mm, la venta, bueno, si es venta, voy a esperarlo aquí. Aquí me hubiera gustado que me dé mucho cuidado, que muchos están por vender acá, pero tiene que ser aquí. Podría vender, está bonito, pero no sea sé, ¿ah? porque en el nivel anterior está por encima. A ver, una de lo más. Ok, ok, chicos, última operación de la noche. Ustedes deciden, compramos vendemos qué dice la people qué dice aquí los conectados eh, uh -huh. eh, qué más dice por aquí chicos para los nuevos pueden hacer una pregunta de aquí no vamos a hacer un live también así que no se preocupen eh, seguimos como soy nuevo no entiendo no es no es entiendo es nada la verdad profe javi no te preocupen esta es una clase un poquito más avanzada ¿ok? Eh, ¿Qué hay por aquí? Uy, me perdí un comentario. Profe, buenas noches. Estoy en España. ¿Qué broker me recomienda? AMP Global, o Tickmill o Pepperstone. Uh -huh. eh, Daniel, es el periodo que tardó el backtesting. Uh -huh. eh, yo quiero hacer billete de diario. ¿Será que es posible? Hernancito Otto, claro que sí, hermano. En Bulls Advisor se te enseña, bro. Eh, compra, dicen por ahí una vela más Venta, compra, compramos Porque cotizó por encima de la acumulación Chicos, tenemos Una, ok, ok A ver Te estoy dando todo masticadito, tú tomas la decisión Sin miedo al éxito, dicen por ahí JP, chicos, ¿cuánto le ponemos acá? A ver, a ver Dime, ¿cuánto arriesgarías de los... ¿Cuánto tenemos? De los 1.182 dólares que tenemos en este momento. ¿Cuánto es lo que quieres colocar? A ver, ¿qué tan seguro estás de tus compras? ¿Qué tan seguro estás de tus ventas? Cuéntame. Uh -huh. A ver, a ver, a ver. Dime, dime. Te veo. Cuéntame, ¿cuánto, chicos? Mientras esperamos que... Digan cuánto quieren arriesgar esos 1.182. Si son, quieren arriesgar 100 dólares, 200, todo, uno, mitad. Ustedes dirán. Les comento el lanzamiento. Vamos a anunciar dos cosas. Y obviamente para nuestros alumnos. Claro está. Chicos, en primer lugar, eh, sé que aquí hay alumnos nuevos. Que recién están arrancando. Sé que hay alumnos que están... Eh, queriendo con toda la motivación aprender trading Pero tienen un maldito trabajo Los jefes te tienen ahí cogido de los huevos, ¿no? Ni siquiera tienes que quedarte horas extra. Tienes que venir para la clase de Bus Advisor y algo sucede en el trabajo y no puedes llegar a verla. Terminas totalmente agobiado sin tiempo y no puedes disfrutar bien o realizar las tareas por falta de tiempo. Pero aún así lo estás intentando, ¿sabes por qué? Porque quieres realmente aprender esto de manera profesional. Porque quieres realmente dar ese giro. Sé que no quieres estar en, en la rutina que estás toda tu vida. Eh, entonces, por esa razón. Como ustedes recuerdan en la escuela, como cuando no entendías un, una clase o algo, te ponían un refuerzo a veces tu mamá, tus padres, con el fin de que, oye, no jales el curso, etcétera, Pues aquí, Bus Advisor te está trayendo una clase para todos nuestros alumnos. Para todos nuestros alumnos que están pasando por la situación que acabo de comentar. Quiero decirles que así como a estas, a los alumnos avanzados ya les brindamos las clases del club Burs, okay, que son todos los jueves nuestros traders que ya están finalizando y ya están avanzados en el programa, vamos a brindarles, vamos a brindarles una clase especial de refuerzo para todas las personas que no están aprovechando el programa al 100% por falta de tiempo. Vamos a darles esa facilidad y no, no se preocupen, no tienen que pagar nada más. Vamos a destinarles eso y van a aprovechar este beneficio, inclusive nuestros alumnos que van a arrancar en octubre. Primera noticia: ya detalles, dudas, consultas que tengan, lo vamos a responder en el live que vamos a arrancar en unos minutos. Punto 2. Segundo, segundo uh, noticia para todos nuestros alumnos que se encuentren aquí. Se viene la cuarta edición de Trader sin Límites. Vamos a brindarles nuevamente un entrenamiento con herramientas para que puedan crecer mentalmente, herramientas para cumplir metas, porque sabemos que el trading no es lo único que quieres cumplir. Así que, chicos, nuevamente no tienen que pagar nada más. Se les está brindando por parte de Bulls Advisor la cuarta edición de Trading Sin Límites donde le vamos a contratar un coach para que ustedes puedan tener un entrenamiento muy profundo. El día domingo ya se les va a pasar la información a todos nuestros alumnos. Tranquilo, no tienes que pagar nada, simplemente pon tu presencia. Bulls Advisor cubre todo. Así que esos son dos lanzamientos para todos nuestros alumnos. Sácale mucho provecho y continuamos con el backtesting. Si tienes dudas, preguntas, pues espérate unos 10 minutos que arrancamos el like por Facebook, ¿ok? Así que chicos, si están agradecidos, si quieren más de estas sorpresas para ustedes, pues hermanos, solo dale like. <laughs> solo dale un like aquí, ¿ok? Solo dale un like aquí y punto, ¿ok? Y suscríbete, suscríbete, activa la campanita. Este canal de Bus Advisor tiene que ser el más grande de toda Latinoamérica. Para empezar, a ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Uh -huh. eh, a ver, listo, compramos, dijeron. ¿Le ponemos cuánto? Dijeron chicos, ¿cuánto, cuánto, cuánto? A ver, dos lotes. Ok, dos lotes, 500 dólares. Eh, uh -huh. Pura vida, dicen por ahí, genial, chicos, también. Los de abril, dale, papu. Uh -huh. Excelente, profe. Listo, chicos: <coughs> a ver. A ver, ah, estado respondiendo a mi Instagram, por cierto, chicos, ya me faltan unos cuantos mensajes, sé que muchos de ustedes me han estado escribiendo, pues comentarles que, bueno, hay, miren, aquí conectados hay como 400, 400 personas, pero ya estoy cada día respondiendo más mensajes y más mensajes, ¿ok? Igual, si ya saben que esto es si es que quieren hablar conmigo, pero recuerden que tienen las mentorías, recuerden que tienen el canal de docencia, asistencia, todo bus advisor a sus servicios, aparte, obviamente, de, de yo que no soy el único docente. Ok, nos vamos con compras, chicos. Esto está regalado. Tenemos un patrón N, stop loss. ¡Ay! Con cuidado, algunos ponen el stop loss aquí. Ten mucho cuidado, hermano. Hay que identificar dónde ingresan las compras para poner nuestro stop loss por debajo. Entonces, ¿recuerdas lo que platicamos? Aquí tenemos algo camuflado. El precio viene, mira, un respiro. Pam, ¿ves esta mecha? Respiro, plan, respiro, aquí hubo un respiro. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado viene a ser en esta pequeña área donde se sumaron más compradores. ¿Ves? Ahí está. Esto no lo sabía, se lo enseña el tío JP. Ok, entonces, atención aquí. Stop loss, ahí estamos. Ok, con cuidadito. Y nos vamos, y nos vamos a nuestro TP. Pam, nos vamos con todo, chicos. Ok, nos vamos con todo. Vamos a arriesgar aquí, estamos arriesgando 81 pips. Si le ponemos un lote, arriesgamos 800 dólares. Vamos a ponerle lote y medio, ok? Lote y medio, vamos. A ver. Uh -huh. Es típico el patrón N. ¡Ah! Ah, ok, 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 ok. Ya llegó. O sea, ya, estoy, ya llegó al nivel, chicos. Si nos sale una vela roja, mucho cuidado, mucho cuidado. Ya protegemos la operación, ¿ok? Pam, delay. Mm. Hasta me animo una venta. ¿eh? Ah, no, no, no. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Mm, vamos con todo, chicos. Uh. Ah, ok, 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 ok Ya, y vamos a ponerle su respectiva venta Ya, chicos Vamos a poner una venta y una compra, ok Vamos a hacer lo siguiente Esto es donde el precio tuvo su máximo Vamos a dejar una orden aquí Por el momento sin stop loss ok Aquí voy a dejar una orden pendiente Esa es una de las operaciones que a mí me gusta Vamos a tenerlo por aquí eh, aquí ya tenemos un TP. Acá nos acabamos de ir con 134 pips. 134 pips por, por um, 15 dólares que vendría a ser 1.5 lotes. Eh, viene a ser igual a 2010 dólares más 2182 dólares que íbamos ganando. 3192 dólares. Perfecto, chicos. Ok, ahora vamos a colocar una orden en venta aquí arriba pendiente. Ok, chicos. A ver, este ya es un poquito, un poquito ya de orden pendiente, así que quizá algunos no lo entiendan. Pero quiero que entiendas que aquí estamos en área de ventas, ¿ok? Venimos un impulso, esto es lo que a mí me gusta operar. Mm, ok, acaba de ingresar la operación. Ahora nos queda cuadrar el stop loss, que el stop loss está yuca. En teoría, el los tendría que ir por acá, pero no, 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 así tampoco, tampoco, pues. A ver, a ver. Chicos, creo que me voy a ponerle orden. A ver, ¿cuánto ¿y cuánto le vamos a arriesgar? Vamos a ponerle 5 minis, ¿ok? Cinco minis vamos a colocarle. Mm, precioso. Oh, precioso. ¿A qué hora fue esto? Ah, pero esto fue a las 5, no fue en un horario. Mm, a ver, Nueva York. Mm. <laughs> El que importa es Nueva York, chicos. Bueno, Londres y Nueva York, pero esto fue a las 5, ya saben. Lo que importa es plan de 1, 2, 3 o 7, 8, 9, ¿ok? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Uh. No, esto parece que va al alza. Pero aún no cierra por completo. Uh, creo que ¡Hala! Menos mal que lo hemos tenido si no estoblos hasta tener en cuenta. Ok, ok. Tenemos esto: Cinco minilotes. Vamos a colocar esto aquí. Y ya tenemos. Ya tenemos. Voy a colocarle más, inclusive. Esta vela está demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Sí, la verdad es que está demasiado fuerte esto. Ok, ok. A ver chicos, ¿cómo la ven ustedes? Ah, esta es la última operación de la noche. La última. La última. Vamos a marcar esto aquí. Uh -huh. Vamos a dejar uno acá. Y este. Aquí. Ahí está. Ok. Ok. Un lote en total en los dos. 5 mini, minis, 5 ¡Ah! minis. <laughs> Eso no es lo que me esperaba. Eso no es lo que me esperaba. Me esperaba ya una velita. la chicos. El precio si viene a rellenar con verdes. Ya esto se va a la alza de ley. Mm, ok, ok. Bueno, chicos, ya nos tocaba, ¿no? Nos tocaba un quizá en esta loss. Ah, la si sí está respetando el nivel. Mm. Bueno, solo nos queda la mecha, pues, chicos. Ya, caballero. Caballero, pues. Caballero. Cosas que pasan, ¿no? Uy, pero no está pudiendo cotizar por aquí encima. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Chicos. Acabamos de encontrar. Al precio. Ya descubrimos al precio. Mira, 1, dos, tres. seguimos. Mmm, mm. ¡Ah! La... <laughs> ok, chicos, acabamos de encontrar una zona de ventas fuerte. Ahí está, mira. ¿A qué hora fue esto? 9 de la mañana. Ya, ok, aquí cae. Aquí cae. Uh -huh. Aquí cae, chicos. Perfecto, perfecto. ¡Ah! Oh, TP1, bien, ya 138 pips a 5 minilotes. 138 pips por 5 minilotes. Son 5 dólares. 690 más, ¿cuánto teníamos? Ah, se me fue la cuenta, chicos. ¿Cuánto teníamos en total, güey? Casi 3390, creo. 3390, ¿no? Ok, ya tenemos 4080 dólares. Perfecto, plan. Esta de lake, de lake, que la cierro, pues no, ya, ok. Y aquí viene el área, cerca el área de compras, ya. Uf. Uf. Ah, cuidarte con eso. Mm, venta, no venta. Ah, ya, ok, nos sacó en cero al menos. Ok, ok. Chicos, al menos nos fuimos de 500 dólares a 4000. Listo, cerramos el back, chicos, cerramos el back. ¿Qué tal, Ala? ¿eh? Ala. Sí, estuvo fácil toda la parte hasta que aquí empezó a ser ya algo ya más tranca. ¿Saben por qué? Porque después de la acumulación, perdón, después de la dirección del precio ya empezó a hacernos una estructura, ¿ok? Así que es normal, normal. El trading es así, pero aprovechamos muy bien estos puntos. Mira cómo descubrimos el precio, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Mm? Nos vamos chicos. Nos vamos a hacer un live, ¿ok? Sé que tienen dudas, tienen preguntas. Nos vamos al live en Facebook. En cinco minutos arrancamos. Haciendo, hacemos unos 20 minutos de preguntas y respuestas. Y nos vamos. ¿Ok chicos? Recuerden. Todos los que quieran tener esto así mapeadito con los niveles, todo colocado para que tú le metas lo que estás aprendiendo en Bus Advisor, en octubre van a tener el Análisis Bus, donde se te va a brindar ya todo cómo trabaja el docente para que con lo que tú aprendas tomes tu decisión, así como lo hemos hecho aquí, cómo te ha ido. Genial. Vamos a aprender más rápido, chicos. Vamos a conseguir mejores resultados más rápido. Así que, chicos... Te veo en octubre y nos vamos al Facebook aquí en 5 minutos para poder responder todas tus dudas súper rápido y ya luego ir a seguir luchando por los sueños. Así es. Ajá. Eh, el Lisbán el dice, ¿en cuánto tiempo sacaste todo eso? Ok, bueno, empezamos desde aquí, chicos. La primera operación, ajá, claro, fue desde aquí hasta la que nos tocó el Regiven. Fue 45 días, 45 días en, aquí en la simulación, ajá. Listo, nos vamos chicos. Los veo en octubre y nos vemos en Facebook ahora mismo. No te olvides suscribirte, activar la campanita para que tengas más de estos videos. Y si quieres ser parte de la escuela, te comunicas aquí al Instagram. Nos vemos, chicos. A Facebook.